Muy buenas, en el vídeo anterior conocemos a la tribu del norte. Como siempre, después de ganarnos su confianza, nos cuentan que ellos antes pertenecían a la tribu del sur y que existe una mujer que es una experta navegante llamada la jinete de las olas. Continúo con la parte 4 y última de Thrive Primitive Builder. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, ahora sí, vamos a terminar este ascensor y visitaremos a la tribu del sur. Vale, ahora a ver cómo llego hasta ahí. ¿Desde aquí se puede? Sí. Tendré que subir en la otra torre. Voy a intentar hacer todo lo que pueda desde aquí para no tener que volver a subir. Este lado, no sé si voy a poder llegar. Sí, vale, y el otro también. Vale, poniendo el de este lado, se pone el otro también. Se ponen los dos. No hace falta llegar al otro. Voy a tener que volver a subir la otra torre. A ver, déjame bajar ahora. Thank you.
Vale, esto es el contrapeso, está lleno de piedras y en el otro lado estará la cabina para subir. No la veo. A no ser que aparezca después. Después de hacer el contrapeso, aparecerá la cabina. ¿Hay recursos? Faltan piedra, pizarra. Me falta pizarra. Vale, eso no lo había pensado. Podría ir aquí, que aquí es donde hice explotar las piedras, y ahí hay bastante pizarra. Por cierto, no he mirado cómo les va a esta gente. Porque aquí no hay pizarra, ¿verdad? No. Madera sí. Ay, pero no tengo... No tengo, no, se me rompió y no hice más. Ah, qué rabia. Pues voy a tener que ir aquí y construir, bueno, crearme un par de azadas de estas de picos. Vale, y ahora sí. Ahora no sé si ir... Sí, voy a ir aquí. Y realmente no es necesario el construir los picos, pero por si acaso me hace falta más adelante, lo acabo de hacer. Porque con venir aquí... Voy a beber agua. Con venir aquí y recoger las piedras que han estado recogiendo esta gente... Seguro que ya es suficiente. Quiero terminarlo antes de que se haga de noche. A ver, ¿dónde era? Aquí. Aquí tiene que haber piedras, ¿no? 137. Creo que lo demás
No me hace falta. Tengo de sobra, tengo madera de sobra. Uy, bambú no tengo tanto, ¿eh? Pero yo creo que ya la construcción está a punto de terminar. Y tampoco tengo tantas lianas. Vale, me hace falta madera. Así que voy a hacer que envíen algo de madera de... aquí. Creo que con 100 era suficiente. Ya apareció algo en el otro lado. ¿Cómo hago que llegue hasta ahí? Ahí. Listo. Encuentra al hermano de la sacerdotisa. Recordemos que el hermano... bueno, recordemos que la tribu del norte salió de la tribu del sur. Y que el hermano de la sacerdotisa se quedó en la tribu del sur. Así que lo primero es encontrar a su hermano. Aunque realmente lo primero sería 5 cuentas de obsidiana y 5 estatuas de obsidiana para hacer el viaje rápido al altar del sur. ¿No subes? Ahí está. Sigo diciendo que un ascensor de estos simples hubiera sido más fácil que este lío que ha montado. Ay, no, no te caigas. Lo que me faltaba ahora. Aquí hay un montón de madera de esta. Vale, debería ir a dormir. Pero es que quiero encontrar la obsidiana. Y volver ya con las cuentas y con las... esto no es. Esto no es, ¿verdad? Sí, sí que es. Vale, pues tenemos 10 de obsidiana. Me parece mucho a las piedras normales, pero brilla un poco más.
aquí. ¿Puedo dormir aquí? No, no puedo. Ah, mira, mira, estas sí son. Veinte. Treinta será suficiente, lo dudo. El hermano está aquí. A ver, tú. Sal de aquí, sal, sal, ahí. Guardián, para. Soy el guardián de la piedra divina. ¿Quién eres tú, vagabundo? ¿Cómo llegaste hasta el pie de nuestra montaña de fuego? Soy constructor. Soy un constructor de la tribu oriental. Vale, está buscando al jinete de las olas. ¿Jinete de olas? Ah, claro, espera. Lo dices en serio, ¿no? Ella ha engañado a nuestra tribu. Tiene prohibido pronunciar palabras que no sea una oración al dios de la montaña de fuego. Además, no confiamos en los extranjeros como eres tú. ¿Por qué lo haríamos? No traes nada. Solo cuentas sobre tus dioses falsos y abundantes cosechas que no existen. La sacerdotisa me mandó. Una sacerdotisa me ha enviado aquí. Una sacerdotisa. ¿Conoces a mi hermana? Pensé que las olas se la llevaron. Pensé que la perdí. No puedo ayudarte con la jinete de las olas. Nuestro cacique gobierna con mano de hierro. Y es el único que puede liberarla. Pero no te impediré que nos traigas comida, porque tenemos gran necesidad de provisiones. Haz lo que tengas que hacer para conseguirlo. Diré a los demás que no eres una amenaza. Vale, lo mismo de siempre. Construir el mercado y transportar raciones especiadas al nuevo mercado. 10 raciones especiadas. Vale, pues... Pero yo lo primero que quiero es la obsidiana. Esto... Creo que esta no es. No, esto es piedra azul. La obsidiana es más brillante. Así que esa no es. Esta sí. Tengo 40. Aquí hay más. Esto es piedra azul. Esto es piedra azul. Esto no es obsidiana. Esto tampoco. Esta podría ser... No, esta también es piedra azul. Sí. La piedra azul tiene estas vetas negras y blancas. Y que creo que la obsidiana no. De todas formas, la obsidiana es totalmente negra. Así que ponerla azul no tiene mucho sentido. Mira, aquí está negro. Sin embargo, en aquí fuera no es negra. Vale, a ver, esta de aquí. No, esta no. Tampoco. Aquí hay mucha madera. Thank you.
Venga ya, no me quiero ir sin tener la suficiente obsidiana. Si no, voy a tener que volver dos veces. Aquí no hay. A no ser que pueda dormir aquí, eso sí. Pero no, no puedo. Se va a hacer de día. Vale, a ver todas estas. Siendo piedra azul. La obsidiana es piedra volcánica, así que tiene que haber aquí. Esta sí es. Toda esta zona es de obsidiana. Venta, y no sé si me va a dar para uno más. Sí, 100. Yo creo que con 100 es suficiente. Voy a marcar esta zona como obsidiana. Y ahora, viaje rápido. Está aquí. Vale, tengo que dormir, aunque sea media mañana. Más de media mañana. Pero sí, es más o menos mediodía es lo que he dormido. Vale, entonces eran 5 cuentas de obsidiana y 5 estatuas de obsidiana. Mira, con 25 para las estatuas me hubiera bastado. Y para las cuentas, hace falta cuero. El cuero es importante. Eso significa que ¿de dónde estás? El cazador, que ya ha cazado 100 de carne, ya hay 100 de, hay 100 de carne ya cocinada y 100 de carne cruda. Yo creo que hay para bastante tiempo. El cazador lo voy a centrar en cuero.
Hay 44 de cuero ya. Voy a llevar todo. No está aquí. Ah, sí, está aquí. Vale, tendría que llevarle... Traído... Sí, presto suficiente. Mercado, esto ya no. Tendría que llevarle... Desde el mercado 2 al mercado 3 habría que llevarle algo de piedra. Piedra 2. Piedra azul. Vamos a llevarle, por ejemplo, 75. Me deja. Bueno, el recolector 3 también podría hacerlo, pero bueno, da igual. Vale, el chamán necesito que fabrique algunas especias. Al menos... Yo creo que 25 estaría bien. De obsidiana 5. Vale, y ahora sí. Si esta es la última vez que tengo que ir caminando. Construir un mercado. No he mirado. No he mirado si puedo construirlo. No, me hace falta bambú. Madera tengo de sobra, pero bambú no. ¿Cuánto bambú hay aquí? 99, no hay mucho. Así que lo que voy a hacer... Pero también me hace falta... Una liana.
el recolector 1 no tiene liana. El 3. Al 3 sí tiene. Pues lo que voy a hacer es enviar desde el mercado. Mercado 3. Voy a enviar hasta aquí. Bien. De noche, voy a tener que dormir otra vez. Y el leñador de aquí ya hay mucha madera, lo voy a cambiar por bambú. Vale, y en la tribu del norte le falta madera. Pues voy a hacer que el mercado 2, que si hay madera, el alfarero. Hay 200 ya de arcilla, no creo que me haga falta más. Yo tendría que quitarle a alguno de aquí del alfarero. Poner solo al recolector, por ejemplo. A lo que iba, aquí hay leña suficiente, ¿verdad? En el mercado 2. Enlazo mercado 2 con el 3, le doy madera. Le voy a dar, por ejemplo, 100. El 2 le da madera al 3 y el 3 le da lianas al 2. He ido a buscar bambú antes de irme. Y no estoy enviando bambú. Bueno, 150 de bambú no está mal. Vamos a dejarlo ahí.
dormir. Estaría bien saber cuándo les han llegado el... Aquí sí, aquí. Bien, pero claro, desde aquí no lo sé. ¿Cuándo les ha llegado el pedido? Transporta raciones especiales al mercado. Eso sí lo puedo hacer. Ah, no. Claro, tengo que transportarlo al mercado que voy a crear ahora. No a cualquier mercado. Aunque en este juego nunca se sabe. Porque a veces haces cosas que no son exactamente lo que te han pedido. Y funciona. Esto ya. Me caigo. Si me caigo, la caída es gorda, ¿eh? Lo puedo construir aquí mismo. Lo primero, el altar está allí arriba.
Se atasca. Ah, hay que saltar. Pequeño fallo. Y se atasca. Vale, este es el altar. Selecciono viajar al altar. Le doy las estatuas, las cuentas. Y ya está. Ahora sí. Construyo el mercado, por ejemplo. Cualquier sitio de por aquí. Y ahora enviar raciones. Ahora sí que puedo. Puedo asociar el mercado. ¿Quién tiene raciones? El mercado 3, si no recuerdo mal. Asocio el 3. Bueno, primero renombro esto. Mercado 4. Asocio el mercado 3 al 4. Espera, lo que quiere... Ah, no. Lo que quiere es raciones de comida especiada. O sea que lo primero que tengo que hacer es decirle al cocinero... A este de aquí. Que cree raciones de comida especiada. Y a este de aquí, que las envíe todas. Vale, solo hay que esperar. ¿Qué más debería construir aquí? Por ejemplo, el... El picapedrero. Pero no sé si hacer un picapedrero. ¿Cuánta obsidiana voy a necesitar? Quizás es mejor ir allí y recoger un montón de obsidiana y ya está. Voy a hacer eso. Lo puse en el mapa. ¿Dónde está? Se ha ido. Está por aquí. No sé lo que hice. Ya lo anulé. En vez de pulsar aceptar, pulsé anular. No me extrañaría. Vale, pero ahí está. Ahí sí.
Vale, ¿qué sería lo siguiente? Aquí... Ah, el tótem de obsidiana. Pues mira. Y aquí... apoyando el arca. Vale, el tótem sí lo quiero. Así que crearía todos los tótems de obsidiana. Y cambiaría todos los tótems que tengo ahora de piedra por uno de obsidiana. Ese era el 100%. Tiene que haber más. Tiene que haber más por aquí. Pues mira, si aquí hay hasta... Ay, ¿cómo se llama? Arcilla. Aquí hay arcilla. Y aquí hay madera. Allí veo piedra. Allí hay obsidiana. Hay 6 raciones de comida especiada, faltan 4. Me voy a quedar aquí hasta que lleguen las 10 y luego tendré que ir a hablar con el hermano, supongo. Es lo de siempre. Les ayudas, confían en ti y luego ya... Ah, mira, aquí hay otro. La lava sí que quita bastante vida, ¿eh? Trozo azul. Ah, no, esto es piedra azul. Piedra azul. Esto es este también. Así que esto no me sirve. Todo esto tampoco. Ya estuve aquí antes. Se ha quedado atascado en... Ah, porque hay cero. No puede haber cero. Pensaba que había más comida especiada ya creada. Ah, le hace falta el cuchillo. A ver, fabrica cuchillos.
por eso no llegan. Quedado sin hacha. Vale, ya hay cuchillos, ya está creando raciones de comida. Faltan tres. Esta zona es buena. Y no lo puedo editar. ¿Por qué no se pueden editar? No se pueden editar, o sea, tienes que borrarlo primero, volver a crear otro. Se me va a romper ya. Yo pensaba que antes de que se me rompiera llegarían las raciones de comida, pero parece que no. Listo, se acabó. Que me caigo. Ay, poco ha faltado. Ha rebotado. Ya se hace de noche. Venga, va por el 82%.
Voy a tener que ir. Que ir directamente aquí. Bueno, da igual. Ahora necesito... Ah, mira, mi cita actualizada ya llegó. Ahora necesito 10 cuentas y 10 estatuas. Ah, puedo crear las especies desde aquí. No necesito el chamán. Vale. Vale, es que yo fui a la cabaña del chamán para crear las especies y no se puede. Pero desde aquí sí. Así que el chamán me sobra. Vale, ¿qué más tengo que hacer? Porque me falta hachas. Un par de hachas. Par de picos. No sé si me hará falta más obsidiana. Tengo 250. Por si acaso. Ya va aquí, el pico va aquí. Habla con el guardián, sí. Aquí estoy aquí. Y esto desbloquea, ¿qué desbloquea esto? La estatua de obsidiana. Vale. Vale, esta vez, en vez de mejorar, tótem de obsidiana, desbloqueado. En vez de mejorar la aquí, el altar, como hemos hecho antes, habrá que crear la estatua que hemos visto ahora. Pero primero, el guardián. El picapedrero, yo creo que ya no creo que haga falta más piedras. Y le he quitado, lo he desactivado. No creo que haga falta más piedras. Por lo demás, la finca por ahora también la voy a desactivar porque hay 126 cultivos. Más que de sobra. El recolector sí que está trayendo hierbas. Aquí está trayendo bambú. Madera hay, bambú. Vale, el alfarero también lo voy a desactivar.
Vale, ¿qué más? Te me dirá algo de la estatua, me imagino. Tienes que construir la estatua. ¿Levantaste el edificio del que hablabas? Sí. Las entregas de la comida ya han empezado. Excelente trabajo, vagabundo. Como protector jurado de la piedra preciosa del dios de la montaña de fuego, te permito aprovechar el regalo de nuestro dios. Coge todo lo que necesites de nuestro dios. Pero debes saber que no puedo aceptarte como uno de nosotros. Todavía no. Solo nuestro cacique tiene ese privilegio. Su acuerdo no será tan fácil de conseguir como el mío. Tendrás que ganarlo si deseas liberar a la jinete de las olas. Vale, me ganaré su confianza. ¿Tienes algún plan, para congraciarte con nuestro cacique, vagabundo? Voy a construir un altar. Un altar. Es un gobernante muy sincero. Sí, eso podría funcionar. Búscame cuando levantes el altar del que hablas. Lo haré. Se refiere, supongo, que a... Ah, no. Es el altar, el propio altar. O sea, sí que tengo que mejorar este altar. Entonces la... la estatua que vimos antes... Vale, voy a volver aquí. Voy a fabricar... todas las estatuas de obsidiana que pueda. Las estatuas no, los... todos los tótem de obsidiana que pueda. ¿Dónde estás? Tótem de obsidiana. Me hacen falta un montón. No, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No tengo tanto espacio, pero sí que me puedo hacer 10, por ejemplo. A ir aquí. Y me he quedado sin cuchillo. Tengo que construir dos más.
Creo que aquí había 6, no recuerdo mal. ¡150% el de obsidiana, eh! O sea, cada 6 segundos hay un trozo de madera. O un tronco de madera, no sé cómo se cuenta aquí las cosas. Cada 6 segundos. Y esto cada 24 segundos fabrica un hacha. Cada 6 segundos y medio recoge una liana. Este cada 12 segundos crea una ración de comida. Este que está aquí. Cada 12 segundos pesca un pez. Voy a empezar a destruir los tótems de piedra para quitármelo de encima. Este fuera. Vale, tengo 5, hice 10, entonces no son 6, a ver. Tres, cuatro, cinco, son 5. Correcto. Entonces está bien. Claro, es que esta velocidad te llena de todo fácilmente. Fabricar los cuchillos. Y voy a fabricar otros 2 picos porque creo que me va a hacer falta. Vale, ahora me voy a llevar de aquí, me voy a llevar toda la madera, todo el bambú, todas las lianas, nada más. Yo creía que tenía más madera. A ver aquí. Ah, es que está aquí la madera. Esto lo voy a cortar ya. Que deje de enviar cosas al otro lado. Que ahora hay 9 miembros de la tribu que no están haciendo nada. Porque ahora van tan rápido que es que no me hace falta tanta gente ya. Vale, ahora voy a ir. Vale, el leñador está cortando madera. Que a la velocidad que va se va a llenar enseguida. Este está recolectando lianas. Lo mismo, a la velocidad que va a llenar. El cazador. Bueno, sí, voy a dejar que siga con el cuero. Que quizá me haga falta. ¿Qué más?
Ahora, voy a ir al... a la tribu, por ejemplo. Ah, no, a esta. Que esta hace falta... tres, cuatro, cinco, seis, seis. Y tengo... 1, 2, 3, 4, 5. Vale, voy a crear otro más. Otro más. Entonces... entonces voy a terminar primero con esta tribu. No me acuerdo cuántos hacen falta, pero... espérate, esta es la 2. Entonces esta es la que hace falta 6 aquí. Con crear otro tótem más. Ahí está, los tendría todos. No estoy seguro ya de cuál es cuál. Este va afuera. Aquí hay otros dos. Seis, son 6 y me quedan 2. Sé dónde hay uno, pero el otro se me escapa. A ver, ah, por aquí no hice uno. Estoy equivocando, no hice ninguno por aquí. Pues me falta uno. Este está. Este. Falta este. Ya está. Ahora sí. Y el único que me queda es el leñador que está en medio del bosque. Vale. Ahora. Del otro lado hace falta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5. Justo. Los huecos justos para crear 6. Tribu del Norte. Tengo que ir al picapedrero y a la finca, más los que están aquí. Ahí al final no fabriqué los cuchillos, sí que los fabriqué.
aunque este no lo estoy usando. Pero nunca se sabe. Viaje rápido. Ya es de noche. Así que hago esto. Duermo aquí, que aquí sí puedo. Luego iré ya a terminar a construir el altar, que no sé lo que me van a pedir. Me van a pedir un montón de obsidiana, un montón, seguro. El último, ya no queda nada. Sí, ya está, este es el último. Ver dormir, aquí no se puede. Aquí sí. Es lo que me piden para fabricar el altar. Pizarra. Bueno, tengo bastante pizarra. A lo mejor tengo suficiente. Pizarra y obsidiana me están pidiendo. También liana y listo. Misión actualizada del cacique. Voy a comer. Hablar con el guardián. ¿El nuevo altar ya está construido? Sí. Bien. He dado mi palabra, pues ahora tienes la oportunidad de hablar con él si lo deseas. Busca al cacique. Está por ahí. Al otro lado. Cada poco tiempo hay que estar cambiando, diciéndole que construya esto, construya lo otro. No voy a poder llegar por aquí. No. Tengo que subir por el altar. Bueno, viaje rápido del altar. Podría haber hecho antes así. Y bajar por...
Ah, está rota. Esta bajada está rota, mira. Pero esta no. Vale, a ver qué me dice este. Oye, por cierto, lo siguiente de esto era 10 de incienso y 10 talismanos. Empezamos por el principio. Por aquí. Me está pidiendo lo mismo que en el primer árbol. Incienso y talismanes. He oído que eres el extranjero que trajo comida y habilidad para levantar el nuevo altar. Te doy la bienvenida como amigo, porque tu gesto ha hecho feliz al inmenso sabio dios de la montaña de fuego. Dime si hay algún favor que pueda concederte en su nombre. Le voy a pedir que libere a la jinete de las olas. Libera la jinete de las olas. He tenido una visión, de manera que todos nos vayamos de la isla antes de que el fuego de la montaña explote, sí. ¿Qué quieres que haga? Ella es una traidora, que no solo ha engañado a la montaña de fuego, sino también a nuestra tribu. Ella me engañó a mí. Puesto que has ayudado a mi gente, sigue siendo bienvenido a quedarte. Pero te lo advierto ahora, no seas tan tonto para repetir el error de pedirme que libere a ese traidor. A esa traidora será. Vale, buscar al guardián. Le voy a decir, mira, este que no da su brazo a torcer. A ver qué me aconseja el guardián. Me imagino, si esto da, esto pide incienso y talismanes, este pide incienso divino y talismanes de hueso, que es la segunda rama, y este pide setas y estatuas de piedra, que es la tercera rama, y este pide cuentas de obsidiana y estatuas de obsidiana. Pero solo pide 10 de cada. Será fácil. Va a ser muy fácil. Tu nuevo altar trae mucha alegría para todos, vagabundo. No al cacique. ¿Qué quieres decir? Su majestad se ha hecho feliz. No es suficiente para liberar a la jinete de las olas. Eso debe hacer tu búsqueda más difícil. Sin embargo, te aseguro que el resto de la tribu aprecia mucho tu trabajo. Si podemos ayudarte de alguna manera para convencer a nuestro noble líder, estamos a tu disposición. Necesito tiempo para rezar y pensar sobre esto. Como lo dije, si podemos ayudarte, lo haremos. Ve y reza a tus dioses o nuestro maestro divino si sientes que lo necesitas. Que el gran fuego ilumine tu camino. Lo haré, gracias. Construye una estatua. Esta es la estatua que apareció, sí, aquí. Y me está diciendo que construya la estatua. Vale, antes de construir la estatua, solo tengo 10 de obsidiana y la estatua va a ser de obsidiana, seguro. Así que voy a ir otra vez a la zona de obsidiana y me voy a inflar. Seguramente la estatua me pedirá otras cosas, me pedirá... Vale, tengo lianas, tengo un montón de lianas. No tengo muchas piedras azules, ni muchas piedras de pizarra. No sé cuántas harán falta. Tampoco tengo mucha arcilla, pero bueno, ya miraré a ver lo que me hace falta. Ay, aquí hay un caminito. Y no se quema la madera.
Si me hiciera falta madera, aquí hay un montón. Hay otro puente. A la otra zona, por ahí. Vale, ya que no tenía mucha arcilla, y aquí hay arcilla. No funciona. Ah, claro. Porque no tengo. No es con esto. Es con la azada que no tengo. Vale. Realmente no me hace falta mucha obsidiana para crear las cuentas, porque solo necesito las cuentas y las estatuas al final. Estas tres siguientes no hacen falta. Así que con 200 de obsidiana espero que sea suficiente. Ahora, tengo que llegar hasta allí. A ver, 50 de obsidiana, ya empezamos. Menos mal que tengo 200. No. Ah, ya entiendo. Ya entiendo lo que... Vale, vale. O sea, puso los 50 de obsidiana y ahora lo que está haciendo es cincelar la obsidiana para crear la estatua. Está recogiendo la obsidiana. La está recogiendo. Ya está, ahora... ramas...
Más ramas. Arcilla. Que no tengo mucha arcilla. Voy a tener que volver, ya verás. Uf. A ver, ¿cómo subo hasta ahí? Tarra. Te pide de todo. Ah, ya está. No era para tanto al final. Buscar al cacique. Viaje rápido. ¿Dónde estás? Aquí. A ver, ¿cómo has recibido la divinidad del dios de la montaña de fuego? Tú nos has mostrado una belleza y un asombro increíbles. Yo soy quien necesita agradecértelo. Sé que dije que era imposible antes, pero al mirar la estatua del dios de la montaña de fuego me di cuenta de que él debe haberte enviado por una razón. Si aún lo deseas, liberaré a la jinete de las olas. ¿Y otros? ¿Qué tal con los demás? ¿Vas a unirte? Ah, vale. Lo que quiere es que los demás se monten en el barco. Yo no voy a unirme, no. Mi destino de servir al dios de la montaña de fuego hasta que pueda ascender a su ardiente segunda vida por sus llamas divinas. Vale, sí, quiere quedar aquí hasta que el volcán explote. Pero no te detendré a, no detendré a ninguno de mis sometidos. Su destino es decisión suya, pero constructor, recuerda que tendrás que dirigirlos si deciden seguirte. Lo haré. Vale, busca a la jinete de las olas. Está, uff, otra vez, hasta ahí. Está cerca de donde estaba antes. Por cierto, me necesito agua y aquí no hay. ¿Qué beben esta gente? Aquí no dice nada de que no haya agua, ¿eh? No sé qué hay en algún sitio. Ya se acerca la noche, pero quiero liberarla antes.
Vale, aquí la tienen encerrada. Jinete de las olas, no deberías hablar conmigo. Pero lo necesito. No tengo permiso de hablar con nadie, es mi castigo, aléjate. Vale, voy a volver, a ver. Espera, por favor. El cacique te ha liberado de tu castigo, ¿sí? No sé qué pensar sobre esto. Este trabajo innecesario ha sido mi vida por tanto tiempo. Tengo una idea. Si los dioses me mostraron una visión, voy a construir un barco lo suficientemente grande para llevarnos a todos. No será fácil construir un vehículo navegable de tal tamaño. Pero si combinamos todos los recursos de la isla y nos ponemos todos a trabajar, quizás tengamos otra oportunidad. Una oportunidad es todo lo que necesito. Tienes que tomártelo en serio mi consejo y hacer lo que te digo, pero con tu habilidad, encuéntrame en el Valle del Cruce de Caminos. Te esperaré cerca de la orilla. Estaré allí pronto. Destruye la jaula. Con el martillo. Con esto ya, oye, puede salir perfectamente, ¿eh? Vale, es lo mismo. Vuelve a repetir lo mismo. A ver, ¿sale? Sí sale. Vale, buscar al guardián. Viaje rápido. El guardián, que recordemos que es el hermano de la sacerdotisa del norte. Vagabundo, la estatua es hermosa. Gracias. ¿Te ayudó esto con el cacique? ¿Le has convencido de que tus intenciones son puras? Sí. Ha permitido a quien quiera seguirme que pueda subirse al barco. De verdad, lo diría a mis hermanos. Gracias por tu oferta, vagabundo. ¿Eso significa que mi hermana también estará allí? Espero. Adiós por ahora. Vale, llegar al punto de encuentro. Vale, misión iniciada. La jinete de las olas. Ahora, punto de encuentro, voy a ir aquí. Voy a beber agua, que me hace falta. Voy a dormir. Comer. Voy a dormir. Me voy a llevar toda la madera, todas las lianas. Bueno, toda la madera no. Voy a dejar 100. Pero sí que me llevo la arcilla y los huesos por si acaso. La piedra azul también, aunque no toda.
No creo que el azufre me haga falta. No sé si el cuero también me hará falta. Bueno, primero voy a mirar a ver qué hace falta para construir el barco. Y si no, vuelvo aquí, ya está. Porque ¿cuánto tengo de...? Ah, bueno, tengo más de 1000 de madera y más de 700 de bambú. Creo que con eso será suficiente para todo el barco. ¿Y por qué tengo que...? No, no, yo creo que tengo que hablar con ella, ¿no? No, llegar al punto de encuentro. Dice, nos vemos en el lugar del que te hablé. Vale, estaré allí pronto. O sea, tengo que llegar hasta aquí. Me obliga a llegar hasta este punto. Ahora tengo que darme la vuelta y hablar con ella. Qué tontería, ¿no? Busca a la jinete de las olas. Ahora sí. Vale, vamos a nuestro barco en este puerto natural. No, no, no es eso. Es un poquito rara la frase. Será, vamos a construir nuestro barco en este puerto natural. Le falta un trocito de frase. ¿Por qué aquí? Mientras viajaba por las costas de la isla, descubrí que ninguno de los dioses muestra su ira sobre estas aguas. Pienso que es una señal, quizá una bendición. Ya veremos cómo acaba. ¿Cómo empezamos? No se puede construir el barco sin recursos. Sí, muchísimos recursos, pero este lugar está lejos de todos nuestros aliados. Pues eso puede tardar meses. Tengo una idea. Construye un mercado. Ah, lo que quieres es que construya un mercado aquí para traer de todos los demás mercados todo lo que necesito. Vale, lo puedo poner, por ejemplo... No, por aquí no, por aquí no. Ahí, ahí. A ver. Me deja. No, por ahí. Vamos a ver. Y aquí es más llano tampoco. Ahí, venga. Vale, y a este mercado... Mercado barco. Vale. Volver a hablar con la jinete de las olas. ¿Ya sabes cómo podemos recoger los recursos rápidamente? Sí. Excelente, supera todas las expectativas, constructor. No perdamos el tiempo, ponte en marcha y haz que los dioses te han mandado para hacer. Haz el ritual, apoyar el arca. Vale, ahora es cuando empezamos a hacer los rituales estos. Ahora, apoyar el arca, incienso y talismanes. Yo creo... Ah, mira, tengo que hacerlo ahí.
Bueno, entonces no, entonces lo haré de uno en uno. Iba a decir, los hago todos y ya está, pero no, no porque son aquí. Está cerca. Vale, eran 10 de incienso, que yo tenía incienso aquí, ¿verdad? En algún sitio tenía incienso ya creado. No. Pues yo recordaba que sí. Aquí, ¿ves? 7 de incienso. 10 de incienso y 10 talismanes. O sea, ¿dónde está? Necesito hierbas. Tengo 4. Con 4 de hierbas, dudo mucho que pueda hacer nada. Hace falta 5 por cada una, o sea que 15 de hierbas me hacen falta. Vamos, que son pocas, pero yo creo que aquí no hay. Pero aquí sí, aquí hay un montón. Me voy a llevar más de las necesarias por si acaso. Tenía 7, con 3 más, ya los tendría. Y también hace falta 10 talismanes. Aquí. Termina la construcción. Vale, voy a tener que estar yendo y viniendo, pero bueno. No está tan lejos.
Vale, el barco no es tan grande como para meter a todos los de la isla ahí dentro, ¿eh? ¿Y cómo llego hasta ahí? Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. Con la madera que tengo me hago 10 barcos como este. Vale, haz el ritual construir el arca. Este siguiente ritual que es incienso divino y talismanes de hueso. Vale, incienso divino harían falta 10 cuencos. Y 50 de azufre. No sé si tengo suficiente azufre. Pero bueno, el azufre está por aquí cerca, así que fácil. Vale, a ver. No, no me da. No me da. Por eso voy a tener que... Voy a llevar una de las azadas de aquí. Con esto sobra, pero por si acaso. Aquí, 10 de incienso. Thank you.
Tengo el inventario muy lleno, así que me voy a ir aquí y voy a soltar, por ejemplo, dos picas de estas. ¿Qué más? Yo creo que ya el tótem de bambú. Si no, está ahí. Ya está. Con esto tengo suficiente espacio libre. Hey. Talismanes de hueso, entonces, ¿qué es? Es verdad, es verdad. Lo que acabo de hacer solamente es el incienso. Talismanes de hueso. Listo. Y ahora otro trozo de... Termina la construcción, vale. Hay que seguir esto el rato así. Hacer un trozo de barco. Bueno, un arca. Es un arca. Hacer un trozo de arca. Hacer un ritual. Trozo de arca, un ritual. Puedo hacerlo desde dentro. Me va a ser más fácil. Pero supongo que luego podré salir. Y si no, hago un viaje rápido y ya está. Hay unas escaleras aquí. Ay, no puedo. No puedo caminar por la cubierta todavía. Se está llenando de agua, ¿eh? Acabo de empezar y ya está lleno de agua. ¿Qué más? ¿Qué falta? Aquí. Ritual, agrandar el arca. ¿Qué hace falta?
10 cocción de setas y 10 estatuas de piedra. ¿Tengo setas o no tengo setas todavía? ¿Qué he hecho con las setas? ¿Las tiré? No sé lo que hice con ellas. Pues voy a tener que ir a buscar setas. Yo creo que me llevé las justas para hacer lo que necesitaba y luego ya no me llevé más. Vale, las setas hacían falta un cuenco de arcilla y 5 por cada uno. O sea, necesito 10 cuencos de arcilla y 50 setas. Estatua de piedra necesito. Tengo 50 piedras. Pues nada, viaje rápido hasta aquí y 50 setas. Vale, recuerdo que por algún sitio de por aquí, aquí había, pero habrá 50. Casi, pero no. Aquí había también. Listo. ¿Dónde estás? Cocción de setas, aquí.
ampliando el arca. De setas y estatuas de piedra. Debería dormir. Aunque todavía podía seguir trabajando un poco, pero mejor dormir unas horas. Vale, la cubierta. Ahora sí puedo subirme a la cubierta. Así es mucho más fácil. Falta esto, a la vela, ritual, reza a tus dioses, acabar el arca es el ritual siguiente, que es el último ya. 10 cuentas de obsidiana y 10 estatuas de obsidiana. ¿Cuánta obsidiana tengo encima? 178, de sobra. Estatua de obsidiana. Yes. Y cuenta de obsidiana, también 10. Al final no me van a sobrar mucho de cuero, ¿eh? Que antes tenía un montón. Y me van a sobrar 9. Vamos allá. Último ritual.
ver, ¿puedo salir de aquí? ¡Ay, no puede salir de aquí! ¡No puede! Ahora. Se había quedado atascado. Vale, terminar la construcción del arca. ¿Y ahora qué? Ahora por aquí. Vale, hay cosas que me van a faltar, ya verás. Hojas grandes me van a faltar. Y quizá pasto amarillo también. Sí, hojas grandes me faltan. Vale, puedo hacer... ¿Quién tiene hojas grandes? Nadie. Nadie tiene. No puede ser. Pues voy a tener que ir yo. Voy a tener que ir aquí, que es donde más hay. Y traer hojas grandes, porque de los demás... Bueno... Lianas, casi no tengo tampoco. Pues entonces traer lianas, hoja grande y pasto amarillo también me falta. Thank you.
aquí hay más. Creo que con 50 de hojas grandes era suficiente. Liliana. Esto ya está. Hay que dormir. Hasta las 2 de la mañana. Ahora, aquí. Corremos. Tótem de piedra, tótem de obsidiana, tótem de bambú, tótem de madera, un tótem y tótem de arcilla. Vale, si lo llego a saber no los rompo todos y me quedo con uno de cada. Pero bueno, es lo que hay. Hay que hacer un tótem de cada. A ver, el de bambú lo dejé. No sé dónde lo puse. A saber dónde está. Pero bueno, construyo uno de bambú. No tengo obsidiana. Solo me queda uno de obsidiana. Pues voy a tener que ir a buscar. El de piedra sí que lo tengo.
El de arcilla lo puedo crear, el de madera también, solo el de obsidiana es el único que no puedo crear. Venga, quiero buscar obsidiana aquí. Menos mal que no hace falta para conseguir 10, bueno, 9 porque tengo uno. No hace falta ir aquí. Aquí había un par de ellas. Así que me llevo estos dos. Esperemos que no me pida más. No sé, cuenta de obsidiana o algo así. Este de arcilla y el de madera. Yo creo que esto se acaba ya. Al final he puesto todos los tótems de todas las tribus. Y ahora hay que hablar con el jinete de las olas. Yo creo que el juego se acaba aquí. El viento y las olas son excelentes. El océano está llamando. ¿Estamos listos para partir? Sí. Espero que los dioses sean buenos para nosotros, sin importancia de a dónde lleguemos. Estamos listos para partir, capitán, otra vez. Vamos a navegar. Vale, camino sin retorno. Si te alejas navegando de la isla, el juego terminará. Puedes guardar tu progreso actual ahora y cargarlo después de completar la historia. Ah, mira, tenemos cosas opcionales. Despedida, hablar con el anciano, con la anciana, con el discípulo, con la sacerdotisa y con el guardián. Todo eso son opcionales, pues venga. Ah, están todos aquí. Están todos aquí, han venido todos a verme, mira tú. A ver, ¿este quién es? La sacerdotisa. Gracias, constructor. Nunca he pensado que volvería a ver a mi hermano. Y ahora viajaremos juntos hacia lo desconocido, como soñábamos. El placer es mío. No podríamos pedir un mejor líder. Ya sea que te guíe la montaña de fuego o los dioses antiguos, han tomado una buena decisión al elegirte como su faro. Gracias, sacerdotisa. Vale, uno. A ver quién es este. La anciana. Primero recupera nuestra fe en los dioses. Ahora esto. Tu canción será cantada por cientos de generaciones, forastero. La traducción está un poquito así. Nuestra canción. Sí, lo compartimos todo. Pero tú eres el único para unir a las tribus. No importa lo que ocurra ahora. Nuestra supervivencia es solo el mérito tuyo. Gracias, anciana. Vale.
Este es el guardián. Viniste a nosotros como un vagabundo y ahora nos está guiando por las grandes aguas. ¿Pensaste que sería así cuando empezaste tu viaje? No. ¿Qué? Al menos dices la verdad, lo respeto. No es fácil decirlo, pero quiero agradecerte. Pensé que mi hermana estaba perdida para siempre. Ahora vamos a deambular por las aguas a tu lado, gracias. Y yo te doy las gracias a ti, guardián. Vale, ¿qué más falta? Anciano y discípulo. El discípulo. ¿Quién hubiera pensado que un viajero como tú no solo nos salvaría del hambre, sino que también nos guiaría con mi maestro y las tribus unidas en la isla? Seguro que no lo hice. Y tampoco ninguno de nosotros reunidos aquí, para ser honesto. Sigue adelante con gracia y que el dios de la montaña de fuego apoye nuestro viaje. Me parece que lo hará. Y solo falta el anciano, el primero, el de la tribu del oeste. Mi compañero exiliado, has recorrido una larga ruta, ¿no? Eso es lo que creo, anciano. Adelante, dirígenos en las grandes cosas que este gigante barco pesquero de madera que has construido. Los dioses te guían. Listo, ya están todos. Ahora lo único que queda es largarse, ¿no? Voy a hacer caso al juego y voy a grabar aquí. Y yo creo que es el final ya. Nos vamos. Vemos esto, el juego está muy bien y me ha gustado que tenga un final, un principio y un final, que tenga toda una historia y que todo lo que tengas que hacer, todo lo que tienes que construir tiene que ver con la historia. Está muy bien el juego.